Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Somos Toros. El día de hoy le vamos a presentar un programa gordito de información acerca del equipo fronterizo. Seguramente llega la emoción cada que se acerca un día más la fecha inaugural aquí en el Estadio Gasmar. Por eso te vamos a presentar qué es lo que está sucediendo con los jugadores, cuáles son pues las perspectivas que se tienen y por supuesto los propósitos que seguramente cumplirá Toros de Tijuana. Les vamos a dejar este material que realizó la producción. Se trata de Jason Urquídez, que por cuarta temporada repite con Toros de Tijuana. Este excelente cerrador derecho californiano ha tenido 28 rescates en su haber, con marca de 5-0 en ganados y perdidos. También es líder histórico en la franquicia de Toros de Tijuana con 54 salvamentos y también se llevó el galardón a relevista del año por parte de Toros de Tijuana. ¿Qué le parece si checamos qué es lo que tiene la producción para nosotros? Jason Urquídez se vestirá con la franela de Toros de Tijuana para la que será su cuarta temporada consecutiva y buscará aumentar su cifra de juegos salvados en la temporada 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol. Así lo dio a conocer Oscar Romero, gerente deportivo de los actuales campeones. El derecho de 35 años marcó los mejores números entre todos los cerradores de la Liga Mexicana de Béisbol al registrar 28 rescates y marca de 5-0 en ganados y perdidos. Además, tuvo una microscópica efectividad de 0.98 en 46 juegos con WHIP de 0.97 con 56 ponches y solo 7 bases por bolas. En 2017, por segunda temporada consecutiva, Jason Urquídez fue el mejor en salvamentos de Toros de Tijuana y se ubicó como el líder histórico de la franquicia con 54. Además, implantó marca de rescates para una campaña con 26 y fue designado, por segundo año consecutivo, relevista del año del club tijuanense. El californiano fue segundo en salvamentos en la Liga Mexicana de Béisbol, igualado por Wirfin Obispo de Sultanes de Monterrey, solo uno por debajo de Chad Godin de Acereros del Norte. Urquídez impuso récord al salvar los 6 juegos que los Toros de Tijuana disputaron ante Piratas de Campeche en la temporada regular 2017. Entre los relevistas de la Liga Mexicana de Béisbol, el egresado de la Universidad Estatal de Arizona, segundo en porcentaje de batería en contra con .193, quinto en ponches por cada 9 entradas con 10.96, segundo en menos bases por bolas por 9 entradas con 1.37 y primero en menos corredores permitidos por cada 9 episodios con 7.63. Registró 5 victorias y fueron contra Pericos de Puebla, Rieleros de Aguascalientes, Guerreros de Oaxaca en par de ocasiones y Acereros del Norte. Urquídez Rasmussen solo desperdició 2 de sus oportunidades de salvamento contra Generales de Durango y Guerreros de Oaxaca. Sin embargo, esos 2 juegos los ganó Toros de Tijuana, por lo que en los 46 duelos en los que participó en campaña regular no se vio involucrado en ninguna de las derrotas del equipo. Su efectividad fuera de casa fue de 1.57, mientras que en los amigables confines fue de 0.37. Los Toros de Tijuana iniciarán su etapa de pretemporada el sábado 17 de febrero en el Kino Sport Complex de Tucson, Arizona, para arrancar la defensa de su campeonato en el duelo inaugural pactado para el jueves 22 de marzo en los amigables confines del Estadio Gasmar. Bienvenido a tu casa, campeón Jason Urquídez. Y otro más que se va sumando a la lista de los que repiten en Toros de Tijuana, se trata de Corey Brown. Sabemos que este hombre es poderoso con el bat y qué tal con el guante. Nos dio excelentes jugadas durante la temporada 2017 y estamos seguros que lo hará muchísimo mejor en la temporada 2018. Recordemos que este hombre tenía una competencia con Alex Liddy para ser el más jonronero de los Toros de Tijuana. También tuvo participación en el juego de estrellas y también pues de resaltar y felicitar lo que logró con el equipo en la Liga Mexicana del Pacífico. Repite Corey Brown, que el único problema que le vemos a Corey Brown es que hace parecer demasiado sencillo lo que hace. Es tan bueno que pareciera que no hay ningún esfuerzo. Parece que nació con un GPS incluido para poder hacer esas atrapadonas que realiza durante la temporada. Así que le vamos a presentar esta pieza que realizó la producción acerca de Corey Brown, que regresa con Toros de Tijuana. Música.
El madero de Corey Brown seguirá sonando fuerte en el estadio Gadmar durante la temporada 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol. Así lo dio a conocer Oscar Romero, gerente deportivo de Toros de Tijuana. El estadounidense con experiencia en grandes ligas fue el jugador más valioso de la novena fronteriza en 2017, ya que sus batazos y su fina defensa fueron pilar en la consecución del primer campeonato en la historia de la franquicia. Durante su temporada debut en la Liga Mexicana de Béisbol, el jardinero central batió para .291 en 106 juegos, con 111 hits, 23 dobletes, 4 triples, 24 cuadrangulares, 79 carreras anotadas y 86 producidas. Además, se robó 19 bases. Con sus 24 jonrones, el toletero impuso récord de cuadrangulares en una temporada para la franquicia. 5 de ellos fueron sobre rieleros de Aguascalientes. Además, sus 85 carreras empujadas fueron la cifra alta del equipo en 2017. Del 26 al 30 de abril, Corey Brown implantó una marca de más juegos consecutivos bateando cuadrangular al sumar 5 duelos en fila, 2 contra rieleros y 3 contra Diablos Rojos del México. El nacido en Tampa, Florida, también encabezó el departamento de triples de Toros de Tijuana al conectar 4 y todos fueron en los primeros 2 meses de la campaña, y con 19 bases robadas, Brown fue el segundo en este departamento durante la temporada regular, solo por debajo de las 24 de Dustin Martin. Brown tuvo un día mágico el 19 de abril contra Pericos de Puebla al empujar 6 carreras en el estadio de los hermanos Cerdán. En cuanto a su participación defensiva, Brown solo cometió 4 errores en un total de 222 oportunidades totales para un envidiable porcentaje de fildeo de .982, y el bateador zurdo fue el que más out consumó entre todos los jardineros de la Liga Mexicana de Béisbol, sin importar su ubicación en la pradera, ya que retiró a 214 rivales. Corey Brown reportará el 17 de febrero al Kino Sport Complex de Tucson, Arizona, para el inicio de la pretemporada de Toros de Tijuana, que se prepararán un mes en Estados Unidos para iniciar la defensa de su título el 22 de marzo en los amigables confines del Estadio Gadmar, cuando reciban a Acereros del Norte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tu programa Somos Toros. Y miren, aquí viene un consejito, amigas, amigos, porque ya viene el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. ¿Y qué le parece si de regalito recibiera usted una jersey o dar la oportunidad de que pues tu novia, tu mamá, tu mejor amiga, alguna compañera, pues también pueda recibir ese regalito? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, para que lo aproveches, porque en Toro Shop hay un descuento de 3x2 en las casacas de mujer. Aplican restricciones y pues esto puede ser para ti. Así que aprovecha esta promoción, guárdalo, envuélvelo y entrégalo en el momento que tú quieras, pero el momento de comprarlo es hoy. Así que bueno, vamos a hacer un lado ese pequeño paréntesis y te vamos a presentar algo que realizó la producción. Series reñidas, encontronazos entre toros contra toros. Y bueno, ya casi está por terminar la Liga Mexicana del Pacífico y ahora le vamos a presentar a todos ustedes este trabajo que realizaron. Vamos a ver la cápsula de los toros en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Y cómo le fue a nuestros Toros de Tijuana en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico? Vamos a nuestro recorrido semanal. Con Charros de Jalisco, el receptor Gabriel Gutiérrez enfrentó en la semifinal a Mayos de Navojoa. En 6 juegos impulsó 3 carreras y anotó una más. Su porcentaje finalizó en .158. En la otra semifinal, entre Tomateros de Culiacán y Águilas de Mexicali, los guindas salieron avantes al barrer la serie ante los Caballeros Águilas en 4 juegos. Comenzamos con la actividad de los toros que se encuentran en las filas guindas, donde José Guadalupe Chávez participó en 3 encuentros como bateador designado. Tuvo 6 turnos al bat, conectó par de imparables, entre ellos un doblete, empujó 2 carreras y anotó una rayita más. Su porcentaje se encuentra en .275. Alfredo El Fello Amézaga estuvo en los 4 encuentros siendo pieza clave en el primero de ellos al conectar un imparable, y en su intento por llegar a la segunda colchoneta lo tomaron a medio camino
y en su regreso a la inicial provocó el error del primera base C.J. Rutherford, y así Culiacán consiguió la segunda carrera en esa novena entrada en la que rompieron el empate e iniciaron un rally con tres anotaciones más. El Feyo tuvo cinco turnos al bat, conectó un hit y pisó el pentágono en una ocasión. Su porcentaje está en .247. En el lado contrario, encabezado por el manejador Pedro Meré, los Caballeros Águilas de Mexicali fueron eliminados tras caer 4-0 en la serie ante los Tomateros. El tejano Miguel Peña fue el encargado de la apertura en el segundo encuentro de la serie, lanzando 5 entradas, en donde no le fue muy bien, ya que le conectaron 5 hits, recibió 2 carreras, un cuadrangular, otorgó 2 bases por bolas y proporcionó 2 ponches. Terminó sin decisión y su porcentaje de efectividad en 3.60. El lanzador californiano Sergio Mitre fue el abridor del tercer encuentro de la serie en el estadio de Tomateros, en donde trabajó por espacio de 6 entradas y un tercio para 5 hits, 3 carreras limpias, un cuadrangular, regaló una base por bola y recetó 2 ponches. Su efectividad terminó en 4.26. Con la eliminación concluye la participación de Águilas de Mexicali y Charros de Jalisco, asimismo la participación de Gabriel Gutiérrez, Miguel Peña, Sergio Mitre, Roberto López y el manejador Pedro Meré. Y estos fueron nuestros Toros de Tijuana en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Hablando de la participación de los elementos de Toros, pero en su desempeño invernal, queremos enviarle pues un saludo y felicitaciones a los elementos de Toros de Tijuana que participaban con Magallanes, quienes pues ya quedaron eliminados, pero en realidad tuvieron un gran desempeño. Dustin Martin, Sanabia, Serrano, Apodaca y como coach Robert Espinosa, así que le mandamos un gran abrazo y una felicitación. Y ya se esperan también para el Spring Training, que de nueva cuenta se realizará en el Aquino Sports Complex. Esto para Toros de Tijuana, en la ciudad de Tucson, Arizona. Es un gran inmueble. Se sabe que pues la gente se acerca, los aficionados en Estados Unidos aprovechan la pretemporada también para poder ver estos partidos, donde seguramente pues sobrará el talento. Así que pues vamos a ver esta pieza que preparó la producción para todos ustedes. Por cuarto año consecutivo, los Toros de Tijuana tendrán su cuartel de pretemporada en el Kino Sport Complex de Tucson, Arizona. Así lo dio a conocer Aarón Alcaraz, director de Asuntos Internacionales del Club Fronterizo. Los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol iniciarán el 17 de febrero sus trabajos con la mira puesta en la defensa del primer título en su historia, el cual consiguieron el 10 de septiembre del año pasado al vencer a Pericos de Puebla en el estadio de los Hermanos Cerdán. Tigres de Quintana Roo en 2015, Pericos de Puebla en 2016 y Toros de Tijuana en 2017 han sido los 3 campeones que se han coronado el año en que hicieron pretemporada en el Complejo Deportivo del Sur de Arizona. Parte del equipo estará reportando del 5 al 7 de febrero a Tijuana para iniciar sus trabajos en el Estadio Gadmar, pero la cita para el plantel completo está agendada el viernes 16 de febrero, día de registro, para empezar al día siguiente con los exámenes físicos y la primera práctica. El equipo estará cuartelado por un mes en Tucson, Arizona, ya que la fecha de regreso a Tijuana está pactada para el 17 de marzo, y en su estancia sostendrán una serie de juegos de preparación ante equipos de organizaciones de grandes ligas como Rangers de Texas, Dodgers de Los Ángeles, Padres de San Diego, Rojos de Cincinnati y los Cachorros de Chicago. Además, se medirán también a la escuadra de China Trust Brothers de la Liga China de Béisbol Profesional, equipo que es dirigido por Corey Snyder, y también se verán las caras con la novena de Nexen Heroes de la Liga Coreana de Béisbol. Aunque Toros de Tijuana será el único equipo de la Liga Mexicana de Béisbol que haga pretemporada fuera del territorio nacional, los Tigres de Quintana Roo también cruzarán los límites territoriales para medirse a los tijuanenses en 3 juegos de preparación que se desarrollarán del 3 al 5 de marzo en el Kino Veterans Memorial Stadium de Tucson, Arizona. El director de Asuntos Internacionales del Club Fronterizo agregó que en Tucson, Arizona, estarán entre 50 y 60 jugadores buscando un lugar en el roster de 30 que presentará Pedro Meré en el duelo inaugural del primer torneo del 2018. We'll be right back.
Buenas noticias para todos los aficionados cibernéticos, porque Flowex y la Liga Mexicana de Béisbol unen fuerzas para hacer crecer la Liga Mexicana de Béisbol y también pues el béisbol en general. Vamos a ver qué fue lo que comentó el presidente de la LMB, Javier Salinas, y dice que estamos contentos con este partnership logrado con Flowex, puesto que el espectáculo del béisbol está dentro y fuera del terreno de juego. Hoy tenemos a muchos aficionados conectados desde diferentes plataformas y con esta alianza vamos a acrecentar el número de seguidores de todas las edades de la Liga Mexicana. Estamos seguros que haremos del béisbol un gran show multiplataforma. Y también comentó el CEO de Flowex, dice, estamos orgullosos de esta alianza con la LMB que refuerza nuestro compromiso como compañía de seguir desarrollando tecnología para enriquecer la experiencia de los aficionados en torno al deporte como entretenimiento. Esperamos contribuir a que siga creciendo la popularidad del béisbol en México y seguir expandiendo nuestra operación en un mercado clave para nosotros. Sin duda un gran acierto, ya que sabemos de la importancia del manejo de la tecnología, redes sociales para estar informados, para poder seguir a sus equipos, para interactuar con la liga. Así que sin duda estamos esperando ansiosamente lo que tienen esperado para nosotros. Y bueno, ¿tú ya tienes tu torobono para la primera temporada de béisbol? ¿No? ¿Quieres más información? Búscalo a través de las redes sociales o en torosdetijuana.com. Y bueno, pues te invitamos a que ya lo adquieras. ¿Qué te parece también si hacemos un poquito de memoria? Porque ya saben cómo dice el dicho, ¿no? Recordar es volver a vivir. ¿Qué te parece si ahora te presentamos a los primeros jugadores en llegar a los 100 hits? ¿Tú a quién recuerdas? En 2004, la Liga Mexicana irrumpió en el noroeste del país con la fiesta que Toros de Tijuana armó en el diamante del entonces llamado Estadio del Cerro Colorado. Muchas fueron las historias para contar en esta temporada mágica, sin embargo, a la ofensiva fueron tres mosqueteros los pilares del bravo ataque fronterizo. Los jóvenes Carlos Valencia y Julio César Hernández, así como el veterano e ídolo instantáneo Derek White, fueron los primeros en sumar más de 100 hits en una campaña con la casaca de Toros de Tijuana. El Chapis finalizó con 129 imparables, mientras que el torpedero Hernández se quedó con 109, al igual que el búfalo negro Derek White. Hoy, los 129 hits de Valencia solo han sido superados por los 131 de Dustin Martin y los 134 de Olmo Rosario, ambos en 2016. De esta tercia de peloteros, solo Valencia se mantiene activo. Amigos, ¿y ya checaron el calendario de Toros de Tijuana? ¿No? Bueno, pues yo los invito a que lo hagan. Recuerden que el juego inaugural será aquí en el Estadio Gasmar el 22 de marzo, esto enfrentándose ante Acereros de Monclova. Recibiendo visitas interesantes durante esta temporada, vendrá pues Sultanes, ya saben que son encontronazos deportivos de mucho nivel. Así que pues yo los invito para que vayan de una vez planeando su primer temporada. ¿Qué cumpleaños? ¿Qué fechas importantes? Recuerde que todo esto lo puede consultar también con mayor tiempo y detenidamente en las redes sociales de Toros de Tijuana, en Twitter, en Facebook, también lo puedes seguir a través de la página oficial en torosdetijuana.com. Así que no se lo pierdan, márquelo en su calendario, agéndelo en el teléfono para que le lleguen los recordatorios. 22 de marzo, la fiesta aquí inicia en nuestra casa. Así que bueno, los invitamos para que lo tengan esta información a la mano. Y parte de lo que va a suceder también durante este 2018 es que obviamente la directiva siempre piensa en qué mejorar, qué más darle al aficionado. Obviamente lo primordial es lo que se realiza en el terreno de juego y los buenos resultados. Pero recuerde que el béisbol es toda una fiesta. Sí, si tienes algún talento, si te gusta la imitación, si sabes cantar, si tienes alguna botarga que utilizas
pues ahí con tus amigos o en algún otro evento, bueno, te invitamos a que vengas, acércate a las oficinas de Toros de Tijuana porque estamos buscando talentos. Así que bueno, se ve que vienen muchas sorpresas y muy buenas. ¿Y qué te parece si ahora nos despedimos con momentos importantes, los momentos del receptor de Toros de Tijuana, Juan Apodaca? Y bueno, también aprovecho para despedirme. Mi nombre es Denise Barajas, con imágenes de Guillermo Zulbarán e información de Jorge López y Armando Esquivel. Se quedan con los momentos de Juan Apodaca y nosotros nos vemos hasta la próxima. Cuatro bateadores, un ponche. Y aquí conecta el batazo sólido por el jardín izquierdo. La pelota muerde el césped. Apodaca está respondiendo en estos momentos. Y bueno, Juan Apodaca poco a poco levantando su ofensiva, sin lugar a dudas. Pidió la bola franca y Apodaca, buen trabajo, le robaron la seña. Hay out en home, hay out en tercera, doble play. Vaya jugada. Apodaca y Lidi en una jugada de oro a la defensiva que va para los highlights. Sí, señor. Es una jugada difícil de ver. Out, yendo al plato un corredor. Out, tratando de llegar a tercera el otro. Trataron los vaqueros de ir con la jugada suicida con el squeeze, pero le robaron la seña. 2-5, 2-6. Ramón Orantes, 5-4, gana Vaqueros, Unión Laguna, a Toros, en Toros Network. Y aquí está dándole duro a la pelota hacia el derecho. La bola va para atrás. Allá va Dotel. Dotel no la puede atrapar porque esta lleva las maletas en la puerta. Va afuera. Va a la calle. Muchos se comieron la finta con Dotel porque se levantó el guante y lo puso arriba de su frente, Jorge. Pero la pelota estaba arriba de Torolandia. Hasta se tomó la foto Wellington Dotel ahí el momento de quedarse parado. Aparentemente para quedarse con la pelota, pero qué va.